aquí y listo. Te diste cuenta que yo vine aquí lista con ropa deportiva y todo. Claro, la gente no sabe que nosotros lo vamos a dar todo. Para hacer nada. Señores, está con nosotros ya Algis Andrés. Oye, las piernas se me ven deportivas. Oye, bien, bien. No, venga, bien mi amor, porque al lado de ella eso no es cierto. No, 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 déjame apretar. Oh, señores, estamos aquí. Tenemos visita especial esta mañana. Está Algis Andrés, que ustedes ya lo conocen. La preciosa Camila con nosotros esta mañana. Y Joana también. Pues ellos nos van a enseñar una rutinita de ejercicio. Zumba. No. Vamos a hacer entrenamiento para que las personas la hagan en casa. Se asustaron ellas. Para que usted mejore. Y ese es el propósito esta mañana. Yo me voy a retirar de aquí para darle espacio a las chicas y a Algis. Me parece. Para que ellas profesionalmente le indiquen a ustedes cómo hacer esta rutina. Mira, 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 mira. Para que ellos lo vean todo y les vaya excelente. Lentamente. Mucha suerte. Ok, vamos a comenzar con esta rutina del día de hoy para que usted lo pueda realizar en casa. Obviamente las personas que están viéndonos en este instante, pónganse su ropa deportiva rapidito, sus zapatillas y vamos a iniciar. Joa, comenzamos. Exacto, lo primero que tenemos que hacer es estirar un poquito el cuerpo. No podemos pasar del reposo automáticamente a demandar energía. Entonces vamos a estirarnos un poquito, el estiramiento básico. Vamos adelante. Coloco la mano detrás de mi cabeza, dejo caer un ladito. Al otro lado. Vamos un brazo acá. Al otro lado. Estiro mi cuello. Al otro lado. Eso, circular. Algis, no vamos a bailar. No vamos a bailar hoy. Entonces, vamos a hacer 10 sentadillas para calentar. 3, 4, 5. Importante que las rodillas no pasen la puntica del pie. Mis glúteos atrás como si me fuera a sentar. 9 y 10. Entonces vamos a empezar la rutina. O sea, lo primero que vamos a hacer es darle calor a las piernas. Entonces el movimiento que vamos a hacer es voy al centro, voy afuera y abajo, ¿ok? Entonces vamos a hacer 10 de eso. Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, lo que vamos a necesitar son 2 botellas de agua, las que tengan en casa, de acuerdo con su resistencia. Entonces, los mililitros. Si son más fuertes, le ponen un poquito más. Sammy, te la pongo acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es combinar sentadillas con hombros. Entonces, vamos a bajar acá. Subo. Frontales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué tal? Al giro la red. Hoy están. Qué sabroso. Vamos al siguiente. Entonces, siguiente ejercicio. Colocamos un piecito adelante, el otro queda atrás. Bajo. Cuando subo, mis manos se extienden y tocan enfrente, ¿ok? Bajo. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en la cara del hip. Y 10. Ali, por favor. Cambia la suma. Digno, digno. Vamos entonces abajo. Subo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. ¿Qué tal? ¿Cómo están las piernas? Vamos al siguiente entonces. Vamos a poner nuestras rodillas al ancho de nuestros hombros, flexionamos un poquito y vamos a bajar de regreso arriba. Acá. Ok, vamos 10. 2. 3. 4. 5. Vamos. 6. 7. 8. 9. Y 10. ¿Qué tal? Vamos a ponerle un poquito más de complejidad a esto entonces. Vamos al suelo. Pueden colocar un cojincito, una toallita o algo para que no se lastimen las rodillas. Entonces voy a dejar las botellitas aquí al lado donde las puedo agarrar. Y el movimiento es el siguiente. Pueden hacerlo así estirados como Cami. Alguien lo va a hacer así también. O pueden colocar las rodillitas acá, ¿ok? Entonces, bajamos en pechada. Subo, me voy atrás, bajo, subo, la dejo, voy arriba, uno, dos, esto, vamos, al, tú puedes, uno, arriba, uno, dos, vamos abajo, uno, bajo. Arriba, uno, uno. ¿Cuántos vamos? ¿Cuatro? Ya la última. Uno. Uno. Que no sé cuánto, pero es la última. Abajo, uno y dos. Vamos arriba. Ahí tienen una rutinita para activar el cuerpo entero. Pueden hacer de 15 a 20 repeticiones por ejercicio, 3 o 4 rondas. Todo va a depender de su capacidad. Durante y después de cada rutina de ejercicio es súper importante mantener la hidratación y comer saludable, ¿verdad? Por favor, de nada vale que nos matemos haciendo ejercicio si después de eso lo que comemos no está bien. Vamos a hacer un estiramiento para las personas que estén en casa. Estirar. Ok, vamos a estirar. Vámonos a un ladito. Alguien me hace la agüita aquí. Sí, ahí está. Vamos al otro lado. Eso, vamos a cruzar piernitas, vamos abajo, vamos al otro lado, arriba, dejo caer mi cuerpo a un lado, vamos al otro lado, eso, ambos brazos arriba. Estiramos cuello al otro lado. Vamos circular. Al otro lado. Entonces vamos a hacer 5 respiraciones profundas para volver a la calma. Otra respiración. Damos abajo, regresamos al centro y estamos listos. Oye, claro que sí, para que lo hagan en casa. Oye, quieren enviarle un feliz cumpleaños a mi sobrina. Gracias. Nosotros la hicimos allá igualito. La están haciendo allá. Idéntica. Mira. La hicieron buscar. Acompañada con una tortillita riquísima. No. Riquísima. Ay, qué barbaridad. No. Yo quiero, enviarle un feliz cumpleaños a mi sobrina, que hoy cumpleañito y nos está viendo. Desde la casa, que cumpla muchos años más. Y bueno, este domingo en Alta Plaza Mall a las 11 de la mañana va a estar Cami y Joa también haciendo el entrenamiento conmigo en Alta Plaza Mall, totalmente gratis. Así que vamos a si se animan y queman las tortillitas, perfecto. También me sopló Camila por ahí que el sábado a las 6:30 van a hacer ejercicio en las escalinatas. Que yo te estoy invitando un montón de gente. No, importante. El domingo desde las 8 de la mañana vamos a subir ese roncón y también vamos a hacer eso. Oye, qué bueno esto, ¿ah? No me pilla. No, justo y necesario. Ya te comprometiste, así que te esperamos. Belsi, que cumpleaños. Hoy un cumpleaños para Belsi, nuestra amiga Belsi, de aquí de Next. Ajá, cumpleaños hoy. Cumpleaños hoy. Beso para ti, mi amor. Happy birthday to you, happy birthday to you. Que cumpla muchos años más. A ver,
eso. Bueno, gracias Camila, gracias Fiona por estar con nosotros. Gracias. Excelente rutina. Esta belleza. Están sudadas, están cansadas.